Milers de persones van manifestar-se ahir a la plaça de Catalunya eh, sota el lema Som Catalunya, Somos Espanya, amb el missatge de que eh, Catalunya ha de continuar, el futur de Catalunya passa per continuar unida a Espanya, una convocatòria que comptava amb el suport de nombroses, nombrosos col·lectius, forces polítiques, entre elles Partit Popular i també Ciutadans, i és amb el portaveu parlamentari de Ciutadans amb qui volem valorar aquesta jornada avui amb Jordi Canyes, portaveu parlamentari al Parlament de Catalunya. Benvingut a l'entrevista de diumenge. Gràcies. Aquesta d'ahir va ser una manifestació pacífica, reivindicativa, cívica, como acostumaran ser las manifestaciones en Cataluña, ¿están satisfets els resultats? Sí, yo creo que fue un, un verdadero éxito, un verdadero éxito de participación y sobre todo un éxito en el mensaje que que se proyectó desde esa concentración, ¿no? A pesar de que algunos habían insistido y habían creado o construido una estrategia que, que quería criminalizar esta concentración, asociándolo a a movimientos de ultraderecha, a la vieja imagen de, del fascismo vinculado a la idea de España, ayer yo creo que los eh, miles, las decenas de miles de ciudadanos que se manifestaron eh, se manifestaron con una actitud como no podía ser de otra manera, lógicamente pacífica, festiva, transversal y con un mensaje que creo que es claro y positivo, eh, que es unir. sumar y construir entre todos un futuro mejor, cosa que por lo tanto evidencia un éxito tanto en, en, en la participación como en el mensaje que se transmite. Però la resposta va estar a l'alçada de les seves expectatives? Vull dir, després que el procés sobiranista ha avançat durant aquest últim any i que a més a més hi ha un full de ruta que el govern de Convergència i Unió amb el suport Esquerra Republicana manté, Eh, sòlid en aquest moment, eh, no esperaven que això eh, mobilitzés més eh, la gent? Mire, ayer cuando me, nos preguntaban sobre la concentración, dijimos algo que parece que es obvio. Es decir, generalmente los ciudadanos no se tienen que manifestar para defender lo que son. Los ciudadanos que son catalanes españoles viven esa realidad o vivían esa realidad con normalidad. Es decir, uno no tiene que hacer una reivindicación política de algo que es. En el momento que el independentismo o el separatismo ha, ha dibujado una línea roja en el cual, la cual quiere dividir a los ciudadanos, ha empezado a generarse una, una sensación de orfandad y de preocupación y de angustia por parte de una parte de la ciudadanía, que catalizó en la concentración del año pasado. Este año, cual, con cualquiera de las cifras, no voy a entrar en el baile, las cifras se ha multiplicado por cinco la participación, con una cobertura de, inf de información y de previa muy limitada lo que significa de, de dificultad de movilización de los ciudadanos. Pero De cualquier manera, no es tanto una cuestión de número como de, de intensidad en el mensaje, y sobre todo de, de concreción y de, y de firmeza en el mensaje que se lanza. Nosotros ayer decíamos que lamentamos la ausencia del Partido Socialista de Cataluña. Ayer el lema de la manifestación el de Somos Cataluña, Somos España, es un lema perfecto que puede suscribir perfectamente un partido que apuesta por un modelo federal para el conjunto de España. Ayer nos manifestamos partidos políticos que tenemos una visión diferente de cómo se tiene que articular nuestra nación y sobre todo las respuestas que tenemos que dar a la hora de asumir los retos que plantea la situación actual. ¿Por qué no estuvo el PSC? ¿Por qué no se apoyó directamente desde, desde sus élites eh, dirigentes una movilización que tiene como objeto manifestar una preocupación de una parte de la ciudadanía ante el hecho de que quieran... Separarla de su país y que se quiera levantar una frontera en pleno siglo XXI dentro de España. Eh, un proyecto que lo que busca es generar extranjeros en nuestra propia tierra. Entonces, claro, esto que parece, o parece llamar a una gran movilización requiere también de una explicación. Yo, y, y perdona que me extienda, cuando veía los diferentes medios de comunicación los días previos, el enfoque de la noticia era sobre la posibilidad de los altercados y, y, y conflicto que pues, se pudiera generar en la concentración. ¿Y sabes cuál fue el único altercado que se produjo? El de la agresión a un joven cuando... por parte de fascistes separatistes quan venia la concentració. Sí, va ser un, un, un episodi aïllat, en tot cas, és veritat que va ser una jornada que va tenir, eh, va, es va desenvolupar amb total normalitat, sense, sense incidents remarcables, però sí que eh, aquest fet que vostè, que vostè anotava, eh, per una banda el sobiranisme sembla que està, és capaç de galvanitzar mm -hmm. les, les seves bases més enllà de les sigles però eh, per, en, en el seu costat, diguem-ne, en els que estan en contra del procés independentista, no ho aconsegueixen. Bueno, Eso, potser, potser es que, que discrepe. Te, te lo Yo creo que es muy sencillo Tú, Usted conoce como yo Que las manifestaciones independentistas Desde los años 80 Se producían cada 11 de septiembre Con aglomeraciones de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 personas Solo a partir de Digamos, esa puesta en marcha De este proyecto eh, Coordinado desde partidos políticos Es una sociedad civil muy bien trabada Y sobre todo muy bien engrasada económicamente Ha sido capaz pues de movilizar masivamente a la ciudadanía Yo quiero recordar que esta concentración, la que se produjo ayer, es la segunda que se produce. Y, te puedo asegurar, y creo que puedo asegurar que el número de manifestantes, de personas que se concentraron, proporcionalmente es muy superior a aquellas primeras concentraciones que tenían una reclamación política. Por lo tanto, eh, la proyección es que en un año multipliquemos por cinco la capacidad de concentración y de amalgamar. pues yo creo que es un dato muy relevante. Escolti'm, ¿no serà que ahir es van sentir més atrets, més cridats a manifestar-se aquells, no aquells que estarien pel no a la independència, sinó els que estan pel no a la consulta? Que segons totes les enquestes, en aquells moments és una minoria. No, yo creo que no. Es que yo creo que los, las... nosotros siempre hemos, hemos, cuando hemos hecho valoraciones de otras concentraciones, la, la de esta lluvia catalana, o l'any pasado de, de... por la independencia, lo, lo decíamos, es decir, hay que mirar el lema de la manifestación. Y eso es lo que, lo que hay que valorar. La gente que se suma a la concentración se suma por un lema. Y el de ayer no era no a la consulta, no a, no a la autodeterminación, era somos catalanes, somos España. Es un mensaje absolutamente, incluso políticamente casi neutral. Es decir, hay partidos políticos, los, los que ayer participamos, que tenemos muy claro que no es una opción la consulta para Cataluña. No es nuestra prioridad y no es nuestro proyecto. Y eso es muy legítimo. ...pero las personas, lo digo por una sensación... ...una presión personal, ayer estuve... ...no, no participé, digamos, de, de lo más institucional de la, de la, del acto... ...sino que estuve pues, moviéndome por allí, hablando con gente... ...y la sensación era, primero de, de esperanza... ...la mayoría de las personas que estaban allí, de preocupación... ...de sentirse un poco huérfanas en general, históricamente... ...por parte de sus representantes... ...y ayer empezamos a suturar esa distancia... ...entre muchos ciudadanos de Cataluña... ...que se han sentido huérfanos durante los últimos 30 años... ...por sus representantes... Y que ayer empezaron a tomar conciencia de que si ellos no, se dan, no participan ni exigen políticamente, probablemente aquellos que les representan vuelvan a dejarlos traicionados. Eso no lo hará nunca Ciudadanos. Y por eso las encuestas que se publicaron los días anteriores nos dan un crecimiento muy importante, porque nosotros, nosotros tenemos muy claro lo que queremos, lo decimos siempre y sobre todo lo hacemos. Y aquellos que nos votan pueden confiar en que Ciudadanos les va a defender. A banda de la manifestació d'ahir, eh, vostè ha estat protagonista també aquests, últimes, eh, aquests últims dies en la sessió parlamentària d'aquesta setmana eh, en què hi va haver un aspre enfrontament amb la, amb la presidenta Núria mm. de Gispert, Randa, que no li va donar la paraula quan volia replicar unes paraules de, de la CUP precisament sobre la convocatòria d'aquesta manifestació. Eh, vostès li demana la dimissió? o que es disculpi la, la presidenta eh, de Gispert. Li ha tornat a parlar? O li ha presentat? O li ha dit que presentarà algun tipus de, de disculpes? No. Uh -huh. Yo espero tant... que el lunes... Nosotros hemos pedido una junta de portavoces extraordinaria. O sea, yo el silencio no es la, la verdad es que me, me entristece personalmente. Me entristece personalmente porque eh, Nuria sabe lo que pasó. Y, y creo que es consciente que no actuó correctamente. Y yo creo que en esta vida todo el mundo tiene derecho a equivocarse. incluso la presidenta del Parlamento, y salir y explicar lo que sucedió y pedir disculpas, fíjese, no tanto a los diputados que estábamos allí, sino a los miles de ciudadanos que representamos. Cuando una presidenta de un Parlamento le dice a un diputado o a unos diputados no tienen ustedes vergüenza, o cállese, o váyase, marchi, calli, no tengan vergüenza. Yo creo que está claro que, se, que, que evidencia una profunda equivocación a la hora de arbitrar el debate parlamentario. El problema es lo que significa eso y lo que esconde detrás de eso. Es la voluntad de silenciar y de tratar de una forma desigual. a unos representantes de los ciudadanos que tienen la misma legitimidad en defender a aquellos que son sus votantes como aquellos que buscan un proyecto político que busca romper Cataluña y el resto de España. O sea, nosotros lo que no podemos permitir es que se busque silenciar a aquellos que defendemos valores positivos, que son la convivencia y la unión. Però escolti'm, aquest, aquest episodi va donar com a, mm. com a resultat, ara, ara ho veurem també, eh, que vostès juntament també amb diputats del Partit Popular, van abandonar eh, la, el ple del Parlament, van deixar de votar, per tant, una moció en què es condemnava el franquisme, el nazisme, etc. No és més important això, aquest concepte, que una picabaralla parlamentària com n'hi ha tantes? És es que no fue una picabaralla parlamentària. És es que, lo, de verdad, lo que pasó el jueves... Eh, yo lo viví con, con una profunda inquietud. Yo, fíjese, yo había pedido el turno de palabra para pedir una votación separada de una moción que habíamos negociado y pactado una buena parte del redactado con, ¿Eh? o sea, con el Santiago En el momento que hay un diputado de una formación política que asocia una concentración democrática con, el neonazis, con, el, con los neonazis, justo antes de votar una... una una moción que condenaba, condenaba la banalización de ese tipo de asociaciones cuando un diputado sale a defender el honor de las personas que van a concertar es silenciado, la verdad es que esto no es una pique -baralla. esto va más allá esto es negar el debate parlamentario y esto es impedir que un representante de, de, los, de, los, de sus conciudadanos de los conciudadanos catalanes pueda defenderle su honor y su dignidad por lo tanto no es una reacción eh, fruto de, de un momento digamos de tensión es una reacción creo que de dignidad a la hora de defender el debate parlamentario. Fíjese lo que le digo, ¿eh? O sea, la, la, forma de defender el debate parlamentario es expresando una forma contundente que o el Parlamento sea el escenario de, del debate y del intercambio de opiniones respetuoso y arbitrado desde la neutralidad, o si no se convierte en una caja de resonancia de un proyecto político y ahí se va a participar. Mm -hmm. Evidentemente, lo, la asociación que se ha hecho también desde algunos medios de comunicación y de algunos responsables políticos de abandonar el hemiciclo para no votar una, una moción, mire, yo estoy un poco cansado de este debate. Pero muy cansado. Oiga, si tenemos un partido democrático, condenamos evidentemente el franquismo, condenamos el franquismo, condenamos el fascismo, condenamos el racismo. Pero hay una diferencia con otros. Condenamos el terrorismo, condenamos la violencia política. Y si quiere que le diga en la moción que presentó iniciativa de Catalunya una propuesta de ciudadanos de condenar el terrorismo como una forma de violencia política y toda forma de violencia política no fue aceptada por iniciativa. Eso. ¿Lo podemos asociar y vincular a que hay una fuerza política en nuestro Parlamento que defiende la violencia política como un arma? ¿A que no? Pues sí, sí. yo pido exactamente el mismo respeto. O sea, ya basta de tener que asoci o de asociar voluntariamente eh, el, el, el franquismo, el falangismo, el nazismo con partidos democráticos. Y esto lo digo porque el David Fernández, ¿eh? de la CUP, se ha acusado a todas de neofalangistas en, en la tribuna del Parlamento. Sí. Ante el silencio cómplice de Nuria Gispert. Vostè comprenderà que hi ha un moment que uno també se cansa. En aquell moment el que deia David Fernández era que en la convocatòria també s'hi havien afegit el Casal Tramuntana uh -huh. eh, i també s'hi havia afegit Plataforma per Catalunya. Claro, però és es que, que diga David Fernández, lo diga David Fernández, que s'ha hecho, junto con el resto de sus diputados, una foto con el número de preso de Otegui, ...que ha apoyado concentraciones a favor de, del Comando Barcelona... ...que, repito, que por, recuerdo, fue el, el causante de, del atentado de Hipercor... ...o que eh, eh, apoya a Bildu, que a su vez apoya y homenajea a terroristas... ...hombre, yo sinceramente, elecciones de democracia... ...de aquellos que defienden la violencia política como un instrumento, como un arma... ¿eh? ...que son capaces de pintar en, nuestra sede de, en la sede de nuestro partido... ¿eh? ...arran las juventudes, ¿eh? o, las juventudes que se asocian a la CUP... ...o que el, el pleno anterior... esas mismas juventudes de Arran habían eh, pintarrajeado una sede del PSC, del PSC llamando, poniendo fuera de Cataluña, oiga, lecciones esta gente, ninguna, ninguna, y menos lecciones que lo que hacen es etiquetar y mancillar el honor de los ciudadanos que se manifestaban ayer que nos votaron. Escutin, com, es... com contesta els que diuen que a vostès ja els va bé que hi hagi un, un ambient crispat al Parlament de Catalunya i a la política catalana? Mire, yo, el ambiente crispao lo provocan aquellos que niegan la palabra a representantes democráticos. Mire, el parlamento, a mí, yo, a mí me gusta el parlamentarismo. ¿Eh? Y yo aquellas personas que vean que el Parlamento de Cataluña es un espacio de equispación, yo les recomiendo que se miren un poco las sesiones parlamentarias del Parlamento británico. Es el Parlamento, los Parlamentos, hay debate de ideas y hay debate de ideas que a veces, pues es bronco, no pasa nada. Siempre y cuando se arbite correctamente y se respete. Y el respeto es no, no insultar, ¿eh? no asociar ideologías eh, de una forma maliciosa, pero el parlamentarismo es, es, es fricción. Nosotros no crispamos en la mente. Lo que pasa es que, y eso se lo tengo que explicar personalmente, ha habido un cambio de actitud de la, de la mesa del Parlamento de en esta legislatura buscando asociar a Ciudadanos con crispación. ¿Sabes lo que hace Ciudadanos? Hace oposición. Hace oposición. Y algunos confunden la, la oposición con crispación, porque en el Parlamento de Cataluña generalmente las voces siempre han sido eh, muy poco disonantes. Entonces, cuando uno está acostumbrado a que no haya disonancia y que no haya oposición, cualquier oposición molesta. Y la forma de que eso se etiquete negativamente es asociándolo a la crispación. Un profundo error. Es esta oposición eh, en fi, está teniendo razón no només aquí, sino también fuera Me em refiero porque eh, no sé si al señor Rivera y Ciutadans... es resistiran gaire als cants de sirena que li demanen que facin el cel a la política espanyola. No són 14 de sirena, Ciutadans és un partit nacional. És un partit nacional que nace en Catalunya. Sí, però això vol dir que participaran en la política espanyola en eleccions eh, futures. Per exemple, les més immediates són les, eh, les europees. Primero, Ciutadans ja està participant en la política nacional. Está participando porque es un partido político nacional que tiene su sede en Cataluña, que hace política en Cataluña y por lo tanto hace una buena parte de la política española. Y que tiene un proyecto para el conjunto de España. Es decir, nuestra no alternativa a la situación que vive Cataluña. Lo que propone son profundas reformas a nivel nacional, de las cuales Ciudadanos tiene mucho que decir. La participación o no en estas elecciones dependerá primero de la oportunidad, de la posibilidad y de las decisiones que toma orgánicamente el partido este es un partido que sabe que tiene una responsabilidad histórica en Cataluña y en el conjunto de España que la va a asumir pero la va a asumir con los valores que siempre ha defendido que son el de la el de la honestidad el de la coherencia el de sobre todo y especialmente el ser humildes y saber que no se puede crecer a cualquier a cualquier precio pero ustedes creen que ya es paír por y Unión Progreso y Democracia por ejemplo han a la política d'àmbit espanyol en aquest moment, es quan, que... són, quan estem en uns espais polítics doncs, bastant similars? Si vostè pregunta a opinadores polítics al resto d'Espanya, de ja li diran que se percibe la profunda diferència que hi ha entre UPD i, Ciutadans. Però hi ha una gran diferència. Perquè Ciutadans és un partit polític d'àmbit nacional que té una visió d'Espanya de que és radicalment diferent de la UPD. Nosotros la Unión, ¿eh? Eleciremos España, somos un partido que defiende la unidad de España. Però... Pero tenemos una visión que si quiere, es muy catalana sí, también. Sí, però aquesta y que és diferent, aque, 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 Aquesta opció de regenerar eh España des de Catalunya, diguem-ne que és una opció que està molt provada al llarg del no, temps, eh? No, sí, sí però s'ha provat per aquells que no sioials. els polítics des de no. Catalunya cap a Jo sincerament ese relat no me lo creo, eh? No me lo creo. Ese relato regeneracionista y lo hemos intentado y no ha podido ser. Yo que se lo expliquen a otro. O sea, convergencia no ha intentado cambiar España. Eso es mentira. Eso es una parte del relato que tiene como corolario no hay nada que hacer, nos vamos. Y vaya eh, en el momento una operación reformista, por ejemplo. Eh? Sí, que salió como salió. Entre otras cosas porque alguien le hizo la cama al señor Roca. Algún día, si usted entrevista al señor Roca y tiene la, la voluntad de explicar la verdad, que explique qué pasó a la operación reformista. Es decir, la verdadera operación reformista es plantear un proyecto para el conjunto de la nación que primero reconozca su complejidad, reconozca su pluralidad, entienda a España como lo que es, no como a veces ven algunos desde, desde el centro del país, del centro político, sino su realidad política, su realidad social, humana, eh, cultural, y eso ponerlo en valor. Pero mira, yo a veces lo resumimos en una frase. Nosotros no iremos a, a las Cortes a decir que hay de lo mío, sino a decir que hay de lo nuestro. ¿Eh? Porque Cataluña tiene que formar parte. De esa transformación y liderarla de verdad, desde, desde la lealtad y desde la exigencia. Yo a veces hablamos, mire, las inversiones. Yo, cuando hablo de la necesidad, o hemos defendido la necesidad del corredor mediterráneo, no la hablamos para la necesidad de que es que Cataluña tiene que tener, no, no. Es que será bueno para el conjunto de España. Y hay cosas, inversiones, decisiones que se toman, que se adoptan que serían buenas para el conjunto de España, siendo muy buenas para Cataluña. Porque Cataluña es una parte esencial y fundamental, tanto del tejido económico español como del tejido cultural, del tejido político. Ha sido el líder. eh, en la transformació i la modernització de las estructuras socials, econòmiques i polítiques, tiene que seguir fins i, tot, fins i tot el Partit Popular, per exemple, que és un partit de matriu estatal clarament, eh quan les propostes li arriben des del Partit Popular Català, des de la senyora Sánchez Camacho, en fi, eh com s'ha vist recentment amb la seva proposta de finançament, es eh, es troba amb una amb una reacció si sí més no d'entrada refractària. Per què no es de fiar? Alicia Sánchez Camacho. Porque pone un concepte En, en, en su propuesta de modelo de financiación, que es absurdo. Es decir, yo, esto de, de los límites de la solidaridad. Mire, la solidaridad en un país democrático no existe, existe la cohesión. ¿Vale? Y esto de, de un, un modelo singular, ¿cómo que singular? Bien, nuestro modelo de financiación es un modelo muy similar al modelo alemán, que es una república federal. No hay singularidades ahí. Nosotros denunciamos las singularidades de las tres diputaciones vascas y Navarra. Esa es la singularidad que hay que anular, que no existe ningún modelo eh, federal del mundo. A la mañana la solidaridad está limitada. No, eso no es cierto. Eso es una cosas que se inventó. El, el separatismo, no que no. ellos... Mira, propio señor Durán habló del 4%... el de... constitucional? No no, 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 no. Yo, yo le reto y si quiere usted, eh, a lo largo del día le enviaré eh, el, el, los artículos de una constitucional. No, no existe. Ese 4% famoso. O sea, no existe. Lo que hay son mecanismos internos. El propio modelo que hacen que de alguna manera haya una proporcionalidad a la, a la hora de establecer mecanismos de cohesión. Porque la cohesión, mire, ¿sabe para qué sirve la solidaridad? Para perpetuar eh, modelos económicos eh, ineficaces. Yo cuando me habla... Andalucía, por ejemplo, es una provincia muy rica, muy rica, muy rica, que durante 30 años no haya conseguido crecer económicamente y dejar de ser una, una, una comunidad receptora, es propio de unas élites políticas que han utilizado incorrectamente los recursos. que ha recibido tanto el resto de España como de Europa. Entonces, evidentemente, la exigencia en la correcta... ¿Cómo se gasta el dinero? Claro que sí. Però la visió d'això és lògic que, que provoqui a Catalunya, que es considera una comunitat donant, un, un moment de dir... ja n'hi prou, s'ha de canviar aquest esquema. Ja, però és es que... eso lo decimos nosotros, también, que no somos separatistas. Es decir, nosotros tenemos un modelo de financiación eh, que dotaría mucho más recursos a Cataluña. Pero no porque seamos ni más guapos, ni más altos, ni nos lo merezcamos por nuestra historia, sino porque nuestro modelo, que es un modelo de articulación federal, entiende que aquellas comunidades que son, que son los motores económicos de un país no pueden tener sí, elementos sí. que frenen su capacidad de, de aportar riqueza al conjunto del país. Y si son federalistas, ¿para qué no se enteran en el PSC? Pues el problema es que el PSC no es federalista. ¿No? Es que el problema del PSC no, el problema del PSC es que, yo creo que hace, a veces se lo digo cariñosamente, tienen que leerse las acepciones de las palabras. O sea, cuando uno es federalista no puede pedir el derecho de autodeterminación. Cuando uno es federalista no puede hablar de federalismo asimétrico. O sea, cuando uno es federalista de verdad, entiende, entiende que la, la federación es una, es una forma de articulación política que da a veces respuesta a singularidades culturales, históricas, pero que la, la federación se fundamenta en la unión y en la igualdad y después en el respeto a la singularidad. Eso es un modelo federal. Un modelo federal que dice que yo tengo más derechos que tú porque en teoría tengo más historia. Eso no es un modelo federal, eso es un modelo feudal. Y su tal ese que sí, es un partido que están emperrado por una tercera vía, está proponiendo una tercera vía. No, no es solo una vía. Yo es que cuando mire, hay la vía del separatismo es una vía que acabará o muerta o en el precipicio. Después hay algunos que plantean los los socialistas plantean una vía donde el tren que la Que la, que la transita, tiene vagones de primera y de segunda en función de dónde vives. Uh -huh. Y después hay una vía, que es la vía del diálogo, la de negociación y de la reforma, que es una vía mucho más difícil, claro que sí, pero es que las cosas complicadas son difíciles. Hay algunos que creen que los problemas complejos tienen respuestas sencillas, y no es cierto. La democracia, en un país eh, avanzado, es un, es, un, es un proceso muy complejo de uh -huh. negociación y de acuerdo, donde nadie puede ganarlo todo. Algunos plantean el independentismo, el separatismo plantea la suma cero, es decir, si ganamos lo no ganamos todo. El problema es que hay una gran mayoría de ciudadanos que además lo pierde todo. Eso es no es un espacio de diálogo ni de encuentro. Estem fora de temps, ja, senyor Canyas. Una última pregunta. L'endemà de que el govern anunci, convoqui la, o fixi la data de la, de la consulta, en el Parlament de Catalunya vostès presentaran una moció de censura? nosotros presentaremos una moción de censura cuando se evidencie que este gobierno no puede gobernar mire le pondré un ejemplo el otro día hablaba ver Rivera de las listas de las listas de buenos y malos que está haciendo este gobierno nosotros lo que queremos es eliminar las listas de desempleo y las listas de espera este es un gobierno que su gran principal problema no es la consulta sino que no gobierna por lo tanto si evidencia que va vamos a estar otro año más en cataluña sin gobierno evidentemente nos plantearemos presentar esa moción de censura Molt bé. No m'ha contestat gaire concretament el que, el que jo li demanava, que, però creo, tampoc tenim temps ja de matisar-ho gaire que més. És no que no va haver fet la consulta, i sobretot el que no va haver és consulta. Molt bé, és l'opinió de Jordi Canyes, el portaveu parlamentari de Ciutadans. Gràcies per la seva presència avui aquí Gracias. a l'entrevista de diumenge. Gràcies.